Dice Oseas 4:6 que el pueblo pereció por falta de entendimiento. Entonces, cuando cometemos estos errores, obviamente por falta de información. No es que seamos malos, no es que seamos descarados, es que simplemente no entendemos cómo funcionan estas cosas. ¿Ves? Ahora, cuando tú empiezas una relación, la cosa está fogaz, calentita, todo tú lo soportas, gloria a Dios, y nada te molesta. Sabroso el caso. Muy, de luna de miel, pasa lo que pase, olvídate que la luna de miel está fresca como las frutas y las flores. No hay problema. Cuando se comienza a apagar la pasión, que el hombre llega cansado y ya no tiene la misma fuerza, que la mujer se pasó el día entero limpiando y huele a Doña Florinda, que no le dio tiempo para hacerse el pelo y anda con rolo y no se siente cómoda para presentarse en su último adquisición de Victoria's Secret y exhibir su cabello. ¿Ves? Entonces tiene rolo y se siente incómoda. No estoy para eso, papi. Aleluya, santo. Entonces ya el hombre se incomoda. Ay, Dios mío, ¿para qué me habré casado? Y entonces por allá la mujer con otros tiki-tiki complain. Y se comienza eventualmente, hello, fíjate, lo que un pensamiento negativo llega a lograr en una relación en donde se profesaba tanto amor eterno para siempre. Dios me confirmó, Dios me dijo, tú eres el hombre, tú eres la mujer. Ay, yo lo escuché, yo lo vi, me lo confirmaron los profetas, ta, 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 ta. Pero qué rápido se espumó lo que dijeron. O lo que tú viste, o lo que creíste. Santo eres tu Padre, te amo, Padre Santo. Pueblo de Dios, la iglesia tiene que comenzar a rectificar las convicciones en cuanto a este asunto, para que la gente no se sienta con la libertad de por cualquier razón, cualquier excusa, comenzar a retractarse de su pacto, a pensar negativo, a confesar negativo. Ay, esta mujer, este hombre, ay, ya no soporto esta situación. ¿Para qué me hubiera casado? Me hubiera mejor quedado con aquel, que aunque prieto y feo, no me hacía esto y no me hacía lo otro. O hacer esto, es así. El hombre, por lo menos aquella, aunque celosa, me cocinaba, me limpiaba, me tenía todo ready, nunca protestaba, siempre decía que sí. Y comienzan, sin darse cuenta las personas, a traer un espíritu de inconformidad a la casa. En esa inconformidad sucede algo. Usted le abre las puertas al espíritu de división. En ese espíritu de división, que el diablo comienza a sembrar más espinas y más cosas y más sentir extraño, negativo. Entonces, como él sabe lo que tú estás pensando, aunque no abras la boca, entonces te presenta otro hombre. Se dan situaciones en los trabajos donde a lo mejor la mujer es muy peleona en la casa y para todo protesta. Y ya yo te serví la comida, sírvete tú, o tal cosa, o cocina tú, que yo no soy esclava tuya. Y todas esas cosas, y cuando el hombre llega al trabajo al otro día, señor Coco, ¿cómo pasó la noche? ¿Y será que quiero un tintico, mi señor? ¿Y se siente bien? ¿Quiero una Tylenol? Le duele la cabecita. ¿Será que necesito un masajito en el cuellito? Vea pues. Pero usted no debe de estar triste, pues. Eso es cosa muy berraca, pues. Y utilizo ese acento. Porque aquí en esta ciudad, y yo las exalto, les aplaudo a la mujer colombiana. Aquí en esta ciudad
Todos los hombres tenemos que en algún momento dado admirar esa raza que trata así al hombre, ¿ves? Aunque sea mentira para que se lo crea, pero trata así al hombre. La caribeña lo trata a palo y a puño y esa llega, imagínate. Vea pues, o si no son rough, con, bueno, vamos a ser sinceros, entonces hay que tener cuidado, viceversa. Hay hombres que son caballerosos, muy caballerosos, y en la casa tienen lamentablemente a una persona, un animalito, ¿verdad? ¿No? La palabra dice eso. No, estoy hablando del hombre. Escucha, no, no te pique todavía, que estoy le estoy tirando al macho. Vele. Dice la Biblia. No, estoy tirando animalito, me refería al hombre, no es animalita. Ok. Me estoy refiriendo a que Pablo dice que muchas personas reaccionan como animales por instinto. Si tú me das, yo me viro y te meto para atrás. Eso es lo que dice Cristo. Eso es lo que dice Cristo. Si tú me dices, yo te digo. Ah, pues ¿quién te manda haberme dicho esto? Pues toma. Así es. Oiga, eso es grave. Eso no es lo que Cristo dice. Eso no es humildad, eso no es mansedumbre. No pueden haber dos leones machos en una misma jaula. Oiga. Entonces dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, que nosotros no somos animales para reaccionar por instinto. Que Dios nos hizo, oiga bien, Dios nos hizo seres pensantes. Seres pensantes. Entonces el que tiene el Espíritu Santo tiene que dar fruto, hello, de dicho control del Espíritu sobre su vida, pensar antes de hablar, analizar, filtrar. Porque hay humildad, hay paciencia, hay benignidad, hay tolerancia. ¿Eh? Entonces, todos somos humanos. Nuestro instinto humano, pues es brincar, si te pullan, tú brincas. ¿Verdad? Lo que hay que practicar es el dominio. Entonces, para entrar en la palabra, lo primero que quiero tocar es que usted no decide cuándo usted para de amar. O sea, la pasión en el amor, cuando se apague la pasión, eso no determina que se acabó el amor. Porque usted dijo en salud o en enfermedad, en las buenas y en las malas. Y hoy vamos a aprender, según la Biblia, ¿qué es el amor? ¿Ves? ¿En qué manera nosotros debemos o podemos manifestarlo en nuestro hogar? Aquellos que tienen pareja, aquellos que tienen problemas, aquellos que no tienen pareja, aquellos que están buscando. Es importante estos temas. Yo creo que en la iglesia no hubieran tantos divorcios si las personas, hombre y mujer, se le enseñara a jugar su rol de acuerdo al diseño de Dios. Sí, señor. Hombre y mujer. Dios bendiga a unos pastores que no voy a mencionar el nombre, que se han dedicado la vida a enseñar lo que se llama principios de vida. Una iglesia de principios de vida. Magna, se dedica a eso. Y ahí las personas conocen su rol. Los hijos saben su rol. Todas sus responsabilidades de acuerdo a Dios. Entonces los padres saben cómo ganar el respeto de los hijos. De acuerdo a Dios, las mujeres saben lo que Dios demanda, el hombre sabe lo que Dios demanda, y tienen un pastor que se asegura que cada cual juega su rol. Sí, señor, aleluya. A palo limpio, pero ahí se le aparece en la casa, hey, hello, así no se trata una mujer. Dice la palabra esto y esto y esto y esto, y tu responsabilidad es esto. Tu mujer cumplió año y ta, 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 ta. Vaya, pero estamos hablando de una pareja en donde ambos están dispuestos, hello, a la guianza de un pastor. Porque un pastor no guía, no maneja chivas. Sí mismo.
maneja ovejas. Sí, amén. Y las ovejas son las que siguen. ¿Ves? Entonces, si no existe eso, entonces no culpa al pastor, ¿verdad? Porque a lo mejor si el pastor se mete presentado, le meten un piñazo. Pero bueno, gloria a Dios por la vida de ese pastor. Vamos rápidamente a entrar en Eclesiastés 4:9 y vamos a comenzar con este tema que siempre es de tanta polémica. A ver, Milagro, léalo fuerte. Dice la palabra del Señor: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está diciendo que mejores son dos que uno. Sí, Señor. Génesis 2:8 dice que no es bueno que el hombre esté solo. Es necesario que el hombre tenga una idónea para sentirse completo de acuerdo al plan de Dios. Sí, Señor, aleluya. Es necesario. Sí, Señor. Amén. Esto no es una opción como muchos creen. Aleluya. Es un mandato. Sí, amén, aleluya. ¿O acaso no le dijo Dios Adán y Eva, que Marisol se conoce bien eso, porque siempre estamos hablando de esas cosas, gloria a Dios? ¿Y cómo le dijo Adán, el Señor Adán y Eva? ¿Que hicieran qué? Que llenaran la tierra. Que llenaran la tierra. ¿Y para qué Dios creó a Eva? ¿Para qué? Para que le hiciera compañía a su pareja para siempre. No, eso no es lo que dice. Ayuda y idónea. Ayuda idónea. ¿Y de qué la creó? De la costilla. Perdóneme. Disculpe. Estoy tratando de apagar el teléfono. Los teléfonos se apagan cuando uno está en los servicios. Aleluya. Ok, gloria a Dios. Entonces, Dios creó a Adán y Eva para que se multiplicaran, para que llenaran la tierra, ¿verdad? Entonces, era el plan de Dios que el hombre no estuviera solo. Dice que él se sintió mal que el hombre estuviera solo. ¿Verdad qué cosa? Sí, porque él había hecho una pareja a toda parte de la creación que él había hecho. Él había hecho una pareja. A la única que no le había hecho una pareja era el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios. Y Dios no tenía pareja. Dios no tiene mujer, Dios no tiene pareja, Dios es Dios. Exacto. Él es uno, Él es único. Amén. Entonces nosotros fuimos hecho imagen y semejanza de Dios. En todos los sentidos. Sí, amén, aleluya. Fíjate que ellos son tres personas en uno. Ajá. Y nosotros tenemos tres identidades en uno. Sí, Señor. ¿Verdad? Somos cuerpo, dice 1 Tesalonicenses 5:23, alma y espíritu. Y ninguna de ellas puede estar desbalanceada o las demás se sienten mal. Dios está diciendo algo con él. Santo, aleluya. Si en un matrimonio las personas, ambos, no están saludables espiritualmente, eventualmente se van a enfermar emocionalmente y por consecuente termina una enfermedad física. Ahora, la pareja debe, si quiere preservar un matrimonio, debe de buscar a Dios con las mismas ansias y juntos. Juntos. Unidos. Uno. Obviamente. Para que Dios pueda solidarizar esa relación,
para que Dios pueda proveer inclusive la dirección al marido como sacerdote de la casa. Oiga bien, el marido tiene que estar buscando con su mujer a Dios. Yo le voy a decir algo. Hay gente que no le gusta esto, pero el marido es responsable de la guianza espiritual del hogar. Moisés subía y Josué subía, Jesús subía, Elías subía, todos subían en el lugar alto. Samuel, todos subían en el lugar alto a buscar dirección, a ayunar, a orar, a meterse con Dios, para entonces traer la revelación al pueblo o a la familia. Es importante. Pero para que eso sea posible, la idónea, oiga bien, no la demonia, la idónea tiene que promover que él haga eso. Fíjate, su responsabilidad, pero el trabajo de la idónea es empujar a que el hombre llegue. Si el hombre llega, ella llega. Sí, Señor, aleluya. Estoy hablando a la bendición. Estoy hablando al propósito. Estoy hablando a donde Dios te envía. Sí, Señor. Papi, dale. Papi, recuérdate. Papi, hay que orar. Papi, hay que ayunar. Así mismo, aleluya. Papi, vente, vamos a doblar rodilla ahora, dale, que hay que buscar de Dios antes de acostarnos. Sí, amén, aleluya. Papi, yo sé que estás cansadito. Ni te pares de la cama, dame la mano, vente, vamos a orar. Sí, amén, aleluya. Te acuestas en su pecho y ora. No hay excusa. Pero la mujer promueve eso en el hombre. Ay, 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 ay. Conozco casos donde el hombre dice, mami, vamos a orar. ¿Y por qué yo voy a orar contigo? Yo tengo que orar contigo. Si esto es individual, la salvación es individual. ¿Por qué tengo que orar contigo? Yo vivo enyuntado contigo. ¿O somos un yugo qué? Ya lloré. Ora tú solo. No estés chavándome la vida. Jehová reprenda al diablo. No, 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 déjala quieta, que déjala quieta, que el Señor habla. No, 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 no. Y el hombre trata en ese aspecto y la mujer lo paga. El hombre que de por sí es tan atacado por Satanás. En el desánimo, en su carácter, en su... hello, la mujer es más buscadora de Dios normalmente en esta sociedad que vivimos, pero no es lo natural, no es lo original. Por eso en el pueblo de Dios el hombre es el que danza y la mujer lo observa. ¡Dale, papi, eso! ¡Échale gana! Así es. Así es el pueblo judío, así es originalmente. Por eso la mujer le decía a David, papi, tú estás loco, está desnudo. Ah. Eso. Y el tipo está desnudo alabando a Dios. Si danzaba desnudo por ahí para abajo, olvídate. Aleluya. Vemos el caso igualito de Noé también. Hacían, vaya, 20 cosas. Para aquellos que creen que tomaban Welch. Aleluya. No, 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 no. No, es que lo dejamos un año que se fermentara el jugo de uva. Añejado a lo mejor, ¿verdad? Porque Dios lo reprendió. ¿Cuándo tú has visto algo añejado que no tenga alcohol? Claro, chico. Dios reprendió su borrachera, no el bebé. En la boda de Canaán, ¿qué hizo el Señor? No, el agua lo hizo vino, no, y dicen los ignorantes que hizo jugo Welch. No, pero el vino fino lo dejó para lo último. Eso, el mejor. El mejor. El mejor. Lo dejó para lo último. Es después que hubieran probado todos los vinos, fíjate que cuando lo cataron. No, sí, pero ¿cómo tú dejaste esto para lo último? Sí, esto es el mejor. El maestra Sala. El maestra Sala dijo. Todo el mundo normalmente. Sí.
da el vino bueno primero. Al principio y después que ¿qué? El malo, porque te emborracho. Porque te emborracho. El... A mí me han venido gente a decir que no. Y después, digo, porque yo leo la Biblia en inglés, ¿verdad? No, eso está bueno. And after they was all drunk, or the, you know, the drunken. Que, o sea, que tenía, la palabra es que estaban bebidos. Sí. Ahora, hello, obviamente. El problema consiste, lo que pasa es que acuérdate, la palabra hoy en día se enseña de acuerdo a los dogmas de los hombres. Hoy mismo yo hablaba con alguien y esa persona me decía, bueno, a mí me enseñó el pastor y me enseñó así, me enseñó asá. No importa lo que a mí me hayan enseñado, lo que yo aprendí, lo que yo viví, lo que yo creo, no importa, yo no enseño de acuerdo a lo que yo siento, yo creo o entiendo, yo enseño de acuerdo a la palabra. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque se me haga difícil aceptarlo, pero es lo que dice la palabra y punto. Aunque no me convenga decirlo, vaya, porque me tiro al medio. Como dice en Puerto Rico, pero hay que hacerlo, es lo que dice la palabra. Porque si no, eso sería una manipulación, como hacen muchas personas que manipulan la palabra, la violan, la ultrajan, se llama eso. Gloria a Dios. Entonces, es el plan de Dios. Es el plan de Dios que el hombre verdaderamente esté acompañado. Quiero aclarar algo. Lo digo públicamente, sin pena, sin pelo. Sabe que yo vivo en la polémica. Si usted quiere debatir conmigo en algún momento, con mucho gusto, gloria a Dios, de una manera adecuada. Podemos hacerlo. Yo quiero exhortar a que el pueblo de Dios, de esta generación, tenga cuenta con el Espíritu que permite entrar a su vida por medio de lo que ve, por medio de lo que oye, por medio de lo que escucha. Estamos viviendo un tiempo de total herejía. Oiga bien, los ministerios más grandes, lamentablemente, son los más endemoniados. Hace unas cuantas semanas, como un mes o algo así, vi un video en donde la esposa de Joe Austin estaba diciendo públicamente, mientras él al lado aplaudía, eso mi amor, dile más. Y ella decía, el que busque agradar a Dios, se agrada a sí mismo. El que busque agradar y obedecer, el que busque obedecer a Dios, se agrada a sí mismo. Porque nosotros estamos en Cristo y ya Cristo obedeció. Entonces, no hay que obedecer a Dios porque eso es pérdida de tiempo. So, el que tiene capacidad, madurez, el que estudia la palabra, tal vez puede entender lo que hay detrás de este estratagema, que es el abuso de la gracia. Es lo que se está despertando en este año. Gloria a Dios. Para los que no estaban en el primer servicio que dimos del año 2015, el 2 es unión, el 0 no tiene valor, el 1 es Dios y el 5 es gracia. Unidos con Dios por su gracia, ahora es que viene el problema grande. Por eso sabemos que Cristo está cerca, porque Cristo anunció que cuando antes del venir se despertaría, habría, se movería el evangelio de la gracia. Siempre se ha hablado de la gracia. Pero ahora es que viene el problema de abusar la gracia. Y ya lo estamos viendo. Gente grande, como Jimmy Swagger, que estuvo, bueno, no quiero recordar el pasado. Pero anyway, tuvo una caída muy fuerte en el pasado. Ahora lo estoy viendo en TVN. Promoviendo una gracia un poquito desbalanceada. No la está enseñando con prudencia, vamos a decir,
Y un tipo que cayó, que Dios lo levantó, lo perdonó, y ahora tiene 11 millones de seguidores, ¿ok? Está diciendo que no importa lo que tú hagas, ya Dios pagó la culpa. Que no importa lo que tú hagas, tú no vas a perder la salvación. Y así consecutivamente, los ministerios grandes, poderosos, de millones y millones de personas, están enseñando estas herejías públicamente, sin miedo. Videos de Ana Maldonado promoviendo un espíritu de Jezabel en las casas. Miles de mujeres, aleluya, cuando ella dice, la mujer es la que tiene la autoridad en la casa y el hombre se tiene que someter. Y todo el mundo, aleluya, las mujeres brincan, quieren volar de los asientos. Y cuando el muerto no quiere misa, si esa es la naturaleza. Y esa mujer, en ninguna, fíjate, busco un video, en ninguna de sus congresos de mujeres, usa la Biblia, en ninguno. Ni sube con la Biblia, ni abre la Biblia, ni usa la Biblia. Yo vi anoche tal hora en la mañana y sentí tal cosa. Y eso es lo que predican. Eso no, yo no entiendo. Eso es pura herejía, visiones vanas de su corazón. Porque lo que un profeta dice tiene que ir en acuerdo con la palabra. Ahí sale públicamente hablando que Dios y que usa un gorro de paisa. Al santo. Públicamente a todo lo que da gritando, gritando. No es de ese país. Colombia. No, no. Dígame, hermano. Ahí hay una cosa que me viene a colación con lo que estamos viendo en parte suya. Pero por la televisión salió el otro día el pleno apoyo de una sociedad que admitía que hombres y hombres tuvieron relaciones íntimas con el matrimonio, y mujer y mujer, y yo veo eso una enfermedad o una equivocación, no por malicia, que en definitiva la autoridad reconoce, yo no soy autoridad, así que no puedo estar en contra, en favor de que dos personas del mismo sexo se unan. Yo no tengo nada contra esas personas, yo pienso que tienen que ir al médico a ver si puede estar uno de los dos. ¿Oye? Alguno puede tener cría, no sé. Lo que aquí ya se en este lugar, en Miami, se reconoce por primera vez el matrimonio. Sí. De cualquier forma. Y eso tampoco está bien. No, no, no. Eso es totalmente antibíblico. Este es el tiempo de la depravación. Por eso es 2015, te expliqué. Unión con Dios por medio de la gracia. ¿Ok? Este es el tiempo donde más cosas se van a ver abusivas, iglesias de homosexuales levantándose. Pero bueno, volviendo al punto de lo que afecta o no afecta una relación, o lo que actualmente se está moviendo más, o sea, más comúnmente dentro de una relación, causando divorcios. Y es el espíritu de Jezabel, perdón. Como hecho social, sí lo admite. Porque inclusive las propiedades que puedan tener ambas personas. No, 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 eso está loco, eso está mal. Eso es lo que más se ajusta ahí. O sea, que ellos tienen el derecho a, digamos. Sí, yo sé, ahora están hasta los impuestos y todo eso. Ok. Tenemos que tener cuidado porque estamos viendo toda una diversificación, creo que se llama. ¿Cómo se dice eso, esa palabra, a los cubanos? Ok, gloria a Dios. De la palabra de Dios. Estas mujeres, Ana Méndez, Ana Maldonado, están enseñando tremendas herejías, totalmente hablan de falacias, de fantasías, de sueños, de visiones, y están en desacuerdo con la palabra. Oiga, profeta que me está escuchando, visionario, ¿hizo qué? Yo soy profeta, 30, 31 ya cumplí de años en el ministerio profético, gloria a Dios. Yo mejor que nadie creo en esto. Pero la profecía, la visión, el sueño, la revelación, el discernimiento, todo tiene que ser filtrado por la palabra.
si yo tengo un sueño, ¿cómo yo sé si es de Dios o no es de Dios? Porque tiene que estar en acuerdo con la palabra. Si no está en acuerdo con la palabra, yo no lo recibo. Ay, es que sentí esto y escuché esto, y que Dios era hindú, y después era chino, y no sé, vaya, y tenía un avión privado. ¿Qué es esto? Si Él es omnipresente. O sea, si no está en acuerdo con lo establecido por Dios, yo no le voy a añadir algo nuevo, porque dice Gálatas 1.8 que seas maldito si le añades una J o le quitas una J. Thank you. Pero son miles, Marisol, hermanas, son miles. Y están enseñando esta locura. Fíjate, mandando a controlar a los hombres. Que son la autoridad en el hogar. Eso es totalmente antibíblico. ¿En dónde está la oportunidad siquiera de darle al hombre el beneficio de la duda, de hacer su papel de sacerdote, si ya está la mujer declarándose que ella es el macho? Eso es antibíblico. Y promueven eso. Entonces es el espíritu de Jezabel. De ahí viene el control. Fíjate, cuando yo mencioné ahorita, perdóname mami, cuando yo mencioné ahorita la ayuda idónea y no una demonia, es por esta razón. El espíritu de Jezabel busca estar a la par y sobrepasar, ese es el punto, sobrepasar al hombre, supuestamente, en espiritualidad, en dominio, en control, y desde esa posición, ¿ves?, controlar al pueblo. Ese es el fin. La idónea está llamada a empujar a que el hombre llegue, no paralela al hombre, como muchos creen. Si el hombre llega, ella es bendecida. Si yo, mira, si yo logro cumplir con el propósito de Dios para mi vida, Dios bendice mi casa. ¿Y bendice a quién? A la que es una conmigo. Pero no se puede diversificar la función. O sea, ella es, somos uno, pero las funciones son diferentes. Él es el sacerdote, ella es la idónea. ¿Estás entendiendo? Pero somos uno. Entonces, si yo soy bendecido, tú eres bendecida, hello. Pero el espíritu de Jezabel no lo quiere así. Aparte de eso, payasas, vaya, déjame ni ser específico. Cuando tú miras una foto de esto, tú no sabes si es un óleo o si es un retrato. De tanta pintura. O sea, puro Jezabel. Cuando ves estas pastoras y se llaman pastoras, y no, oye, no estoy hablando, hello, aquellos que saben el caso, cualquier coincidencia, como dicen las películas, pura casualidad. Esto no es, no vaya mal pensar, fíjate que, es más, te estoy hablando con nombre. Te estoy hablando de ministerios con nombre, para que no haya equivocación. Bueno, y al que le caiga el sello, pues eventualmente que se lo ponga. Pero no es la intención, Jehová reprenda al diablo. Yo estoy hablando de personas que están moviendo masas al error, a la herejía. Mira, hermana, cuando usted tiene una visión, usted la filtra. Usted es prudente, usted no es necia. El prudente hace que piensa antes de hablar. Se asegura, lo filtra. ¿Cómo yo voy a enseñar a un pueblo según yo creo? Es más, todos me conocen, saben, yo no enseño según yo creo. Si fuera según yo creo, aquí todo el mundo tuviera mantos en la cabeza. Porque a mí me gustan los mantos. Aquí todo el mundo tuviera falda. Ahora, no piernas peludas porque aquí nadie es oso. Pero aquí todo el mundo tuviera falda. A mí me gusta eso. Y no lo hago según la doctrina apostólica o dogma que usan mantos. No, no, no. A mí me gusta por Israel porque es un asunto profético. Yo me lo he presentado como un asunto profético. Pero bueno, yo el que quiere bien, el que no tan bien, y yo no lo enseño como un dogma. Yo no le enseño eso como una creencia. Yo no quiero que usted crea lo que yo creo. Nunca. Eso se llama manipulación. Yo quiero despertar en ti, ¿ok?, la curiosidad
Fíjate, yo quiero despertar en ti, por la palabra a ti, concientizarte de lo que Dios quiere, no de lo que yo quiero. Si yo quisiera que tú creas exactamente en lo que yo quiero, eso es un espíritu sectario. Imagínate, si yo exigiera que todo el mundo se pone el gorrito judío que yo uso, que yo lo exigiera, como hacen las iglesias, si no te pones la farda hasta los tobillos, hermana, usted va para el infierno. Si usted se afeita, hermana, y no huele a grajo, usted va para el infierno. Esos son dogmas. Si usted no se, si usted se recorta el pelo, está promoviendo la depravación y va para el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Son dogmas de hombres. Dogmas de hombres, para los que no saben, es una ideología que a alguien se le ocurrió, en este caso, fíjate, con buena intención, de cómo buscando agradar a Dios. ¿Ves? Otro lo vio y dijo, wow, qué nice, de verdad esa gente... Mira, la verdad es, cuando yo estoy en lugares públicos y yo veo que pasa una pentecostal seria, no rajatabla, no radical, no tradicional, ni legalista, Jehová la reprenda. Estoy hablando una persona que ama a Dios y no tiene complejo de enseñarlo, y ahí anda con su vestido, con su pelo largo, etcétera, etcétera. A ver, yo honro eso. Yo honro quien quiere honrar a Dios. ¿Ves? Ahora, no tiene que hacerlo. Eso es personal, individual. Lo que a mí me guste, no es tu problema. Porque a mí me guste eso, tú no lo tienes que hacer. Ay, 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 ay. Esa es mi convicción personal. Tú no la tienes que hacer. ¿Habrá alguien que esté de acuerdo con eso? Ok. Entonces, yo no te voy a enseñar a ti, discúlpame, una ideología, bueno, o mi filosofía o mi doctrina para que tú la hagas. Yo te abro los ojos. Ahora mismo alguien me dice, no, que voy a estudiar con tal persona. Y como yo no soy un animal para brincar de acuerdo a lo que diga otra persona, pues yo voy a escudriñar, dice la palabra, que hay que probar los espíritus. Entonces, yo me fui y comencé a estudiar en cuanto a este ministerio, ta, 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 ta. Y vi que había una herejía total. Que ese ministerio apoyaba a todos los que hacen así. Jehová reprenda al diablo. Y ministran haciendo esa señal públicamente. Jehová reprenda al diablo. Hello. ¿Tú crees que tú no te vas a dar cuenta? Ah, que fue sin querer. Sí, toda la vida. Cada vez que ministras, fue sin querer. ¿Tú crees que yo no me voy a dar cuenta como hacen los hombres en la calle que se rascan donde no se tienen que rascar? ¿Tú crees que yo voy a hacer eso en un púlpito? ¿O estoy consciente de no hacer eso porque luce mal, porque no es ético? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer un símbolo satánico todo el tiempo que voy a ministrar y tener el poder, lo que le llaman del fuego, de tumbar a miles de personas a la vez, etcétera, etcétera, y de cosas, hello? Porque todos tienen el mismo poder de hacer eso. Todos los que lo hacen igualito. Todos. ¿Será casualidad? No. Benihín, Cachluna, y no quiero mencionar los de aquí del área, porque esos son los que todo el mundo conoce ya de por sí. Mire, caballero, estamos en un tiempo difícil. Mujeres, hombres, pónganse para lo suyo. Esto no es un tiempo, fíjate, esto no es un tiempo de divorcio, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. El plan de Dios es que un hombre y una mujer estén en su casa criando a sus hijos. Mira qué ambiente chévere, qué bendición tremendo este hogar. Vaya, dos personas jóvenes que están procreando. Ese es el orden de Dios, es de Dios. No vaya a pensar que esto es una casualidad. Jamás es una casualidad. Porque cuando Dios dice que no, olvídate que no hay manera. Y si Dios lo permitió, es porque Dios está en el asunto. No se cae la hoja de un árbol sin que así Dios lo permita. Ay, 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 ay. No se cae la hoja de un árbol sin que así Dios lo permita. Dios dice que no, no pasa. Seguramente usted trató
mil veces y nada. Hasta que Dios dijo que sí. Cuando tú menos lo esperabas, con quien tú menos esperabas, Dios te bendijo, ¿no? Entonces, Dios sabe las razones y el por qué. A lo mejor tu hija, tú la has podido criar según tus convicciones, tu creencia, respeta a Dios, respeta a sus padres, una buena hija. A lo mejor no hubieras tenido la oportunidad así, ¿no? Que hay hombres que, tú sabes, son chabones para eso y quieren su parte y, en fin, no sé. Son una bendición. Ok, vamos a Primera de Corintios capítulo 13. There's like a lot of famous people doing signs, like satanic signs. Yes. And since they're famous, right, everybody sees it as something normal. And every time, like, I have to like a picture, I'm like, no. Because it's something satanic, and I know because they do like these hand signs, like the little triangle. Yeah, it's not like people, a lot of people, they don't realize this thing because they don't, like he said before, my people perish for lack of knowledge. Yeah. Meaning, a lot of people, they watch TV, but they don't have an idea of this kind. What happened, like, I mean, they had no idea that this, all this otter, you know, they are worshiping the devil, you know, and they are having a relationship with the devil, and maybe, you know, it's part of a culture, literally. They're like against of peace, you know, and they are being used by the devil. I see Beyonce, Justin Bieber, yeah, all of them. Bueno, pues ahora en el cristianismo eso está de moda. Lamentablemente hay que tener cuidado. Like, you know, the thing is, see, like, I'm amazed. How old are you? 14. You're 14 years old and you speaking about stuff that you got young people more, I would say more older than you, but I would say more mature than you because of what you're telling, what I'm hearing from you. You sound so mature because you have been grounded in Christ. You know, that's the only way you can be mature. Because a lot of people think maturity comes with age. It has nothing to do with it. It has to do with what you apply. It's like, literally, if you lack of knowledge, then you can't be mature. Ay, ay, ay. Definitivamente. ¿Tú lo tienes en inglés o español? Interesaría en español si lo tiene. Sí, léelo. Sí. O tú lo tienes en el teléfono. Ah, tú lo tienes listo. Ah, pues léelo, mami. No, 13, adelante. 13. El 13 completo. Sí, comenzando en el 13. Bueno. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Continúa. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía se
Ya. Está bueno, está ahí. El amor jamás se extingue, el amor no se acaba. ¿Bien? Se acaba la pasión. Se acaba el gusto. Antes me gustaba, ahora no me gusta con los chichos. Se puede gustar cualquier... se acaban cosas. O sea, yo le llamo las motivaciones por las cuales usted entendió que amaba a esa persona. Eso se acaba. ¿Sí o no? Estamos aquí. Las motivaciones por las cuales usted entendió, te amo. Sí, pero ¿por qué lo amas? Es que es tan inteligente. Ajá. Y bueno, explícame, ¿y cómo nació este amor? Bueno, es que es tan caballeroso, es tan guapo, tan limpio y tan culto y me trata tan bien. Fíjate, estoy hablando del amor y todas las cosas por las cuales, y me gusta tanto, ajá, y también. Y todo eso es parte de las supuestas, el paquete por la cual usted dijo, quiero estar con esa persona toda la vida, la amo. A la vez que usted dice amo, eso no se extingue, dice la palabra. Sí, eso es para toda la vida. Sí, señor. A mí me preguntan las personas, pero varón, tú, tú odias a tu ex o qué sé yo, qué tú sientes. Yo perfectamente le amo. Me gozo con su triunfo, es la madre de mis hijos. El amor es para siempre. ¿Cómo uno puede desear mal a quien ama? Es imposible, eso es diabólico. Entonces, uno se goza, ¿cómo? Desear mal a nadie. Desear mal a nadie, pero mucho menos a quien tú dices que amas, ¿no? Obviamente. Entonces, uno se goza. Uno se goza con el bien de los demás, con los logros, porque uno ama a la persona. Y uno ora a Dios, hello, Señor, levántale, guárdale, sigue proveyendo, sigue prosperando. Gloria a Dios. Porque el que ama siempre, no importa qué, siempre procura el bien de esa persona. Sí, señor. El amor no varía. Por eso digo que no es un sentimiento. Una vez tuve una corrección del Espíritu Santo por pensar de que yo tenía el derecho a odiar a la persona que en realidad yo amaba. Oh. Y entonces iba guiando en mi carro. Y entonces, cuando eso yo y Cuña estábamos separados, y yo estaba, sacándome un sentir con el Espíritu Santo. Y en una me dice, ¿cómo tú te atreves a decir que tú la odias? Cuando ella, yo lo he utilizado para bendecirte con un hijo. Y cuando me dijo eso, me dio tremenda pecosa porque yo pegué a llorar. Y pegué a pedirle perdón al Espíritu Santo. Entonces yo lloraba y que me tenían, yo guiaba y las lágrimas no me tenían. Pero me vino una paz tremenda en el corazón. Porque me di cuenta de que yo estaba mejor. Gloria a Dios, Miguel. Es que hay veces, hello, tú crees, entiendes, tú hablas unas cosas, ¿verdad? La carne. Según, pero, papi, tú estás lastimado, sí. Estás lastimado, sí. Y eso es lo que tú crees en tu cabecita, pero mentira, una vez se aclara esa nube, pasa esa nube tiniebla, porque todo pasa, ¿verdad? Sí, después de la tormenta llega la paz. Y el diablo es un mentiroso, ¿verdad? Amén. Siempre está trabajando para y el Señor pues en su momento aclara tu mente y bueno, gloria a Dios. Ok, yo voy a hacer una oración por los hogares. Cuando venga tu pareja, gloria a Dios, no hay prisa. Vive Dios. Dime, mamá. Entonces hay que pensar que hoy en día hay muchas mujeres que son las líderes de sus hogares porque trabajan y están divorciadas o porque la son. Pero ella no. No, pero estoy hablando de que en el sentido de que tú dices que ella dice que las mujeres deben tener la autoridad.
Ella dice que la planta. Ella dice que es la que está al frente de la batuta. Ella promueve esta actitud, ¿entiendes? En el hogar. Desde un altar, teniendo ella esposo, hello, el esposo de Guillermo Maldonado. No, porque yo puedo ver, tú sabes, que digan este momento cuál es la sacerdocia de tu casa. No, tampoco, es un error. Eso no es lo que dice la Biblia. Por eso digo, no lo dice la Biblia. Pero en el sentido de que como no hay hombre, la mujer está sola en la casa, la que lleva la batuta. Claro, en ese caso. En ese caso. El Señor es el marido de aquella que no tiene esposo. Porque por eso digo, para las mujeres que no saben. Y uno tiene, ¿entiende? Sí, pero cuando pasa eso, uno está solo, el esposo es Cristo, uno tiene que someterse a él. Uno no puede coger. Claro, mami, pero estamos hablando de cristiana, la que no es cristiana, pues. La autoridad de que no nos corresponde. Está sujeta, lamentablemente, a otras cosas. Obedecer a él. Y hacer lo que Él nos manda hacer en nuestro hogar. Ahora mismo, tú eres una mujer sola, tu esposo se llama Cristo, tu proveedor es Cristo, tu prosperador es Cristo, tu protección es Cristo, y así consecutivamente. Ahora, quiero aclarar una cosa. El hombre está llamado a ser la cabeza de la mujer, dice la Biblia, y eso significa su guianza, eso significa su maestro, todo, cabeza, todo lo que tenga que ver con enriquecer tu intelecto, tu mente, tu dirección, etcétera, etcétera. Obviamente se sobreentiende que se está refiriendo a un hombre que suba al lugar alto a buscar dirección para atraer a su familia. Un hombre que se meta con Dios, que la mujer lo vea, que está metido con Dios. Un hombre que no reaccione como un animal, que manifieste, obviamente, el control del Espíritu Santo en su vida, que sea benigno, que sea tolerante, que sea paciente, que sea delicado contigo, que te entienda, hello, que no se desespere, que vaya al paso. Un hombre que manifieste el amor de Cristo. ¿Ves? Entonces, usted se tiene que someter a ese hombre. Si su hombre, oiga bien, da fruto de ser un hombre de Dios, usted no tiene, puede ser rebelde. Si el hombre dice, ahora vamos a orar, vamos a ayunar por aquí y vamos para el norte, gloria a Dios, Dios se glorifica muchísimo en ese asunto. Yo lo he vivido. Cuando una mujer es sometida, obediente y cree, número uno, en el hombre, porque el hombre ha dado ese fruto, hello, eso se gana, eso no se obliga. ¿Ves? Y la mujer se somete y la mujer le dice, sí papi, el Señor te dijo para el norte, pues vamos para el norte. Muchacho, llueven las bendiciones, llueven las bendiciones. Pero llueven las bendiciones. Así mismo es. ¿Ves? Como Sara. Pero el hombre se lo ganó, precisamente. Sara, al esposo le decía Señor de lo del. Ella. Diga ella, usted, mi Señor. Sí, diga usted, mi Señor. Mi Señor. Ella, ¿sabe? ¿Y qué es mi Señor? ¿Qué es Señor? Amo. El amo. Sí, ¿y qué es amo? El amo. Sí, ¿pero qué es amo? ¿Qué es amo? Bueno. A mí me gusta más la versión en inglés. Que dice, My Lord. Ay, ay, yo pienso. Oh my God. La versión en inglés. Ay, ay, ay. Sí. My Lord. Ay, ay. Sí, pero tú sabes que la versión en inglés es como más. Tiene una es más severa. Más severa. El pastor Bruno dice: la versión en inglés tiene una. Ver, una my una Lord. Más directa. Yes, listen to the word. My Lord. Si la mujer entendiera, ay, la bendición que hay, que existe en la sumisión, oiga bien, y no se convierta, oiga, en una guerrera tratando de pelear, fíjate, por un puesto, un derecho, ahí es donde está el problema, bíblicamente hablando, ahí hay un problema. Si la mujer entendiera, es como, mira, yo te voy a decir algo, si la mujer entendiera, oye, por favor, espérate. Si la mujer entendiera la bendición que es
hacer su papel de mujer, como Dios le levanta, le bendice, y entonces le da respeto, le da autoridad, le da crecimiento, le da posición. Hello. Sí, Señor. Como dijo María, he aquí tu esclava, Señor. Haga en mí según tu palabra. Así mismo. Ordena y yo hago. Ahora, como yo le digo a las mujeres, tan pronto tú te pongas en el sentir de que crees, fíjate, nada, pero claro, tú te sientas en la silla y yo no me puedo sentar en la silla, y tú haces esto y yo no lo puedo hacer porque tú eres hombre, vaya, pues mira, tú también vas a cocinar y tú vas a fregar y tú vas a limpiar las paredes y tú le vas a limpiar las nalgas al niño y tú vas a hacer esto y taca, 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 taca. Hay un problema en esa actitud, hay un problema. Yo siempre lo hice con mis hijos. Hello, quien se despertaba en la noche a atender la gritería de los dos niños bebés era yo. Ese no es el punto. Espérate que se me ve el hilo. Gloria a Dios. Ese no es el punto. El punto es que hay manera. Dios le dio a la mujer, oiga bien, se llama la sutilidad. Vuelvo y repito. Vea mi papucho, mi bizcochito. Ay, ¿será que mi bizcochito quiere tal cosa o esto y lo otro? Hello. Y consigues lo que quieras del hombre. Hello. Consigue, la mujer tiene ese don. Hello. Entonces, ¿por qué no lo usa? Ay, no cae. Si no cayera, no tuviera dos hijos. Cayó hace rato. Eso es lo que yo enseño. Si ese es el don de la mujer, a la buena, mira, con sutilidad puede conseguir del hombre lo que quiera. Mi amorcito. Ya, yo. Sí, cuando tú lo ves, Dios dice, ay, mi amor. Bueno, bueno, si no fue suficiente arreglarte el pelo, pues compra un tubo. Busca la manera, chica, no me contradiga. En alguna manera va a caer. Un hombre de Dios. Pues hello. ¿Y el hombre de Dios no le gusta que la mujer sea sexy con él? Ajá. Que con un hombre de que crea en Dios y que tenga su... Pero que con un hombre que no crea. Reino, claro, mi amor, claro. No, hombre que no crea. No, mira, hay dos cosas. Señor, escucho una cosa. Espérate, es que es bueno para todo el mundo escuchar esto que te voy a decir. Espérate, papi. Tú tienes la opción, ¿verdad? Pablo dice, en ese caso, no lo deje, no vaya a ser que por tu buen ejemplo él se convierta, ¿ves? Pero si no es la voluntad de Dios, tú estás atada a un yugo desigual, Dios pone las condiciones, lo que tal vez tú no lo has aprovechado, no lo has entendido, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Por el que hoy es razón, ¿no? Pero si no es la voluntad de Dios, Dios te abre las puertas, te las ha abierto, te las vuelve a abrir, y lo que tiene que montarte en el tren cuando pasa. Así mismo. Porque, ¿qué vas a hacer? Sí. Dios toca la puerta y llama. Dios lo ha llamado mil veces. Tus oraciones, el Espíritu Santo. Yo trato de acercarme, de hablar con Él, de invitarlo a pescar. Yo no pesco. Vamos a hacer esto. No, tengo miedo. Yo trato. ¿Tú me entiendes? Pero podemos hacer otra cosa. Me pudiera decir, hello. Yo no tengo motora, pues me monto atrás de ti, papi. ¿Qué sé yo? ¿Tú me entiendes? ¿Cuánto no habría dado? Ok, exacto. Ok, pero entonces, si tú entiendes que eso es un yugo desigual, oficialmente, eso es un yugo desigual, entonces no es bendición, no es de edificación para tu casa, ¿verdad? Estas cosas traen amargura, traen tristeza, inconformidad,
muchas cosas que no son positivas, que en realidad lo que promueven es hasta la depresión. Viene inclusive situaciones de distancia dentro del hogar, donde estamos en un hogar, pero no existe un hogar, ¿verdad? Entonces ahí se aprovecha el enemigo a traer cosas, ¿verdad? La parte que, en fin, es un desastre. El final de esa situación siempre va a ser pecado, siempre va a ser depravación, siempre va a ser adulterio. Puede, en algunos casos, que llegue a ser hasta abusiva la relación, porque tanta negatividad, tanto roce, lo que se llama, lo que crea es una fricción esperando por una explotación, explosión. ¿Ves? Entonces, hay que ser sabio. I'm sorry, con excuse me, no se equivoque, como muchos me han acusado que yo promuevo esas cosas. La Biblia habla de un abandono, la Biblia habla precisamente de fornicación o adulterio, y lo que estoy diciendo es que uno se aguanta, uno ora por esa persona, pero cuando venga el tren, móntate en el tren para que salga de eso. Gloria a Dios. ¿A ti mismo? No. Quiero decir, hermano, porque yo siempre usted conoce eso. Se habla de muchas naciones del mundo, sobre todo los árabes. La poliandria y la poligamia. Entonces ellos nos acusan a nosotros de que usamos la monogamia, porque es por la Biblia cristiana. Mira, yo conozco a Marisol. No sé cuántas. Yo conozco a una mujer. Que ellos están capacitados para tener ese mujer, no ha querido no hacer la poligamia, la poliandria. No ha querido. Yo estudiando sociología en un cierto tiempo con ella. Un recuerdo. Llevan 13 años. Y embargo, nosotros lo cambiamos la moral, que el Señor la busca, el amor ella ya tiene que tomar una decisión de. El amor no son 10 años. Lo que prendemos luego más tarde, uno más temprano. Ha tenido tiempo.